Esta es la explosión de un taco de dinamita. Pero en las casas colectivas del centro sur de Guayaquil se encontraron 111 de estos explosivos y 4 tacos de pentolita con un poder destructivo aún mayor. Estos artefactos explosivos se estarían intentando utilizar justamente en atentar en contra de cuarteles policiales. Los explosivos fueron encontrados en poder de 2 sujetos que pertenecen, según la policía, a la organización terrorista Los Lobos, quienes permanecían en uno de los departamentos de este conjunto habitacional, en el que militares y policías hicieron 15 allanamientos la madrugada de este jueves. Y que son utilizados de manera arbitraria por gente que está en situación de calle, por gente que se dedica a ilegalidades. Fue uno de los primeros planes piloto de vivienda popular en el país, inaugurado en 1953 por el municipio de Guayaquil y comprado por el IES en 1954, 71 años de antigüedad. La historia de este conjunto habitacional, conformado por 2 enormes bloques con 316 departamentos, ha estado marcada por la inseguridad, el desorden y la indiferencia. Su vetusta y descolorida fachada, así como la falta de aseo dentro y fuera del condominio, son evidencia de aquello. En 2016 se pensó en poner en marcha un desalojo masivo para la demolición de la infraestructura con el objetivo de construir un hospital, pero todo quedó en intenciones. No era la primera vez que se lo intentaba. En 2007 y 2013 también estuvo en planes, pero no prosperó. Alejandro Vargas, coordinador de asesoría jurídica del IES en Guayas, asegura que se toparon con que las casas colectivas fueron declaradas patrimonio cultural. Estas edificaciones, cuando son declaradas patrimonio cultural, no se las puede demoler. Definitivamente no. Han existido intentos de cambiar la cara de este lugar a través de iniciativas culturales. Pero lo cierto es que durante varias décadas, las casas colectivas han sido sinónimo de violencia e inseguridad. Pero ¿qué alternativas existen? Vargas explica que primero habría que partir de un censo actualizado porque el último se realizó hace 8 años. Es decir, hoy no se sabe cuántas personas viven en este lugar. Se han ocupado los departamentos a la fuerza, se alquilan, si son propietarios. El último levantamiento de información reveló que no menos de 500 personas habitan este lugar, que casi ninguna paga alquileres ni servicios básicos. Pero esa es información de 2016. Adicionalmente, acá aparece que ahorita se censa uno y después aparece que le entregan el departamento a otro, porque todas estas cosas se han dado a lo largo de este tiempo. El siguiente paso, dice Vargas, será sentarse a la mesa municipio, Ministerio de Cultura y Patrimonio e Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para evaluar qué hacer con esto que empezó como una solución habitacional, pero que durante décadas se ha convertido en un foco de inseguridad y en una suerte de monumento al abandono.